Good evening to everyone. Hello, Miss Ana María. Buenas noches. Good evening. Good night. Hola, buenas noches. Good evening to everyone. Welcome to another English class. Okay, right now we are nine. Ok, well, ¿me logran escuchar? Yes. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la clase número 12. Ok, bueno, vamos a recordar un poco sobre el tema que estudiamos ayer, el tema gramatical, el cual es WH questions. ¿Cuáles son las WH questions que usted recuerda? What? Where? Exactly. Where? What? When? Why? Who? Perdón. Who? With? Okay, okay, para preguntar lugar, ¿qué pregunta utilizamos? ¿Qué WH question utilizamos? Where, okay, para preguntar por qué. Why? ¿Cuándo? When? ¿Quién? When. Who? Ok, posesivo, ¿verdad? Ese sí utilizamos whose. Whose. Ok. Ok, bueno, vamos a recordar un poco sobre las WH questions. Solamente permítanme un segundo. Mientras proyectamos. Ok, la... No, un segundo. Vamos a practicar un poco sobre las WH questions. Tenemos, primera dice, is my school bag? It's under the chair. Está abajo de la silla. Where is my school bag? Where? Ah, it's where. I'm sorry. My bag. It is where. Where is my school bag? La siguiente, do you do at night? I sleep. When? Duermo. Me está preguntando qué actividad hace. What? Okay, let's try with what. Excellent. What do you do? What do you do at night? Next. Let me see. Number two. Why is they name? Perdón. What? Are their names? Excellent. What are their names? What are their names? ¿Cuándo tienen la tarea? When? Excellent.
when have you, have we got? Do you have dinner? I have dinner at 7:30 in the evening. When? When? Excellent. When? When? Where? Donde? Excellent. Muy bien. Muy bien. Ok, excelente. Vamos un poco sobre las WH questions. Ok. Siguiente. Okay. It says, which word is used to ask for reason? ¿Cuál palabra es utilizada para preguntar por una razón? Why? Why? Excellent. Very good. Which word is used to ask about a thing or activity? ¿Cuál es palabra es utilizada para preguntar acerca de una cosa o actividad? What? What? Excellent. Very good. What? Which word is used to ask about a time or day? When. Excellent. Very good. Which word is used to ask about a person? Who? Person. Who? Who? Excellent. Who? Which word is used to ask about a place? Where? Excellent. Okay, and that is the end. Okay, muy bien. Bueno, tuvimos una pequeña práctica de las WH questions. Bueno, creo que ya está la mayoría. Vamos a tomar la asistencia de este día. Okay. Today, what day is today? What day is today? Thursday. Monday? Thursday. Tuesday, exactly. Today is the Tuesday. 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 Okay, Miss Ana María. Portillo Márquez. Thank you. Leiva Rivas. Poquito. Present. Thank you. Emenjíbar Flores. Present, teacher. Franco de Chinchilla. Present. González Valeriano. Present. Thank you. Blanco Recinos. Blanco Recinos. Pérez Landaverde. Present. Thank you. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. Anaya Cortés. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Hernández Gómez. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Argueta Pérez. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García.
Present. Ramírez Guevara. Ramírez Guevara. Thank you. Miss Flores Barahona. Present. Martínez Alfaro. Present, teacher. Thank you very much. Ok, bueno, ya practicamos un poco sobre las WH questions. Ahora vamos a ir al manual. Tenemos una actividad pendiente en el manual. Ok, let's go to the manual. Ok, yesterday we had this reading. Ok, teníamos esta conversación con Kevin and Albert. Kevin and Albert. Ok, aquí tenemos a Kevin y dice, hey, what do you have to do on Thursday? I just checked the página 31, ¿verdad, profe? Product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ok, aquí tenemos esta conversación entre Kevin and Albert. Por ejemplo, ¿alguien recuerda qué significa boxes? Boxes. Cajas. Exacto, cajas, boxes. Ok, muy bien. ¿Qué significaba? Let me see. Production. Producción. Producción. Ok, free time. Free time. Tiempo libre. Tiempo libre. Tiempo libre. Tiempo libre, excelente. Libre. Ok, muy bien. ¿Qué es? What is the meaning of what is it about? What is it about? Sobre Albert need que de qué se trataba o de qué se exacto, de qué se trata, de qué acerca de qué es. Okay. Albert need help. Okay, good. Okay, voy a volver a repetir la lectura, ¿sí? Por si quedó alguna duda sobre la pronunciación de alguna palabra. Dice, what do you have to do on Thursday? I just check the production for new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ok, I'm not so sure. ¿Qué significaba esa expresión? I'm not so sure. No estoy muy seguro. No está seguro. No está muy seguro. Ok, no está muy seguro. Ok, esta es la... Aquí pueden ver las horas. Bueno, preguntas utilizando WH question, que ya practicamos con anterioridad. Por ejemplo, ¿qué significaba why? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Which? ¿Cuál es? Ok, o ¿cuál? What time? What time? ¿Qué horas? ¿A qué horas? Ok, muy bien. How many? ¿Cuánto es? ¿Cuántos? Ok, contables. Contables. How many? Muy bien. Bueno, vamos a practicar esta conversación. Ok. Entre Kevin y Albert por 5 minutos. Ok. Vamos a iniciar. Ya. Ok. Pueden ingresar a las breakout rooms.
Me acabo de mandar. Permite. Espérame que no le cae. ¿Lo has enviado porque no me ha caído? No me sale, quise la captura. Ya la perdí, mire, la guía. Se me cerró. Yo se la envié. What's it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have a free time? What it about? What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. Movie Summit Boxer. Can you do me favor? Favor. Sure. What is it about? What do you ask Miss Ruiz have to day die? ¿Cómo sería? Trey die. No, sería have to do that day. That day. That day. Sería. Ah, ok. ¿Tú querías la tuya? Sí. I'm not so sure. Why team? Do is and finish to work in Thursday are going a sería or when does he have a free sería time? Das. El does es das. Does. Sí, when does he have when free time? Does. Sería when does he have free time. Free time. Okay, go on. So, why timing? Does? Timing se pronuncia tam. Time, perdón. Time. Time. Okay. Pues si gusta, entonces cambiamos con la oración. Right. What do you have to do on Thursday? El segundo de Kevin. De Albert. Sure. Que se me cerró el. Ya me he sacado esto. What it's about, dijo, ¿verdad? Wow. What es que yo lo miré al viento. Vaya, pues ese. Ese, quiero ver cuál otro me cuesta. I just checking trade production for the network production. La conversación. Correcto, yo lo sé. Vaya, si gusta voy yo ahora con Kevin. Con usted, Kevin. Who is Kevin? Yeah. What do you have to do on Thursday? And you check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor?
sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work? On Thursday, or when does he have free time? Okay. Okay. Ahora usted sería Kevin. Ahora yo, Kevin. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about in why. Okay. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Tuesday? Or when does he have free time? Okay. Bueno, quizás ahora. I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have the time? Está bien corto, ¿verdad? Time is over. Okay, well, I listened to some of you practicing. Good job. Okay, muy bien. Escuché algunos practicando. Ok, pero vamos a cambiar de compañeros, ok, para poder escuchar otros acentos de otros compañeros. Y si tenemos un error, pues también nos podemos auxiliar de nuestros compañeros. Ok, vamos a practicar esta vez un poquito más rápido, ok, por 2 minutos. Después regresamos y decimos enfrente de todo. Ok. Sí, ya no tengo sesión. No logro entrar, Miss Mirna. No tengo, no me salió, o sea, no me salió. Bye, ahorita lo vamos a ver. ¿Quieres que le aparezca ahora? Sí me salió, pero no me dio tiempo para darle entrar. ¿Ahora? Ahorita. Teacher, es que Carlos se fue a hacer algo personal. Ok, si gusta rápido, podemos practicar. Ok. ¿Puedo ser Albert? Ok, yo seré Kevin.
Okay, vamos, y dice, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new products and write a report about it, right? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what it's about. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work? Teacher, es que hay unas cosas que me he puesto a pronunciar. Adelante, yo le voy a ayudar si en las palabras que considere que hay que corregir. Es por ejemplo cuando, por ejemplo, donde dice Kevin, donde dice la 1, 2, en la tercera de Kevin, después de donde dice have to do that day, o sea, eso no lo puedo decir como muy fluido. Sí, pero eso es poco a poco, Miss. La fluidez se adquiere poco a poco. Recuerde que estamos aún iniciando. Eso se va, la fluidez la va a agarrar tan pronto usted practique y también en medida que pase el tiempo. Así, si lo dice lento, no importa. Es decir, Ruiz have to do that day. ¿Qué le parece si cambiamos? Hola. Perdón por la demora. Es que traía las manos ocupadas. Oí cuando el teacher entró a la sala. No sé si lo podemos hacer o ya no hay tiempo, ¿no? No, hagámoslo. Yo había hecho a Albert. Si quieres, soy Kevin ahora y tú, Albert. Ok. Vaya. What do you do have to do what, perdón, do on Thursday? I just checked the production of the new product and write a report about it, white. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursdays? Or when does he have free time? Okay. Se le escucha bastante fluido, sinceramente. Yo siento que me cuesta. Si quieres, cambiamos. Vaya, cambiamos. Me tocará hacer Kevin, ¿verdad? Uh-huh. Vaya. What do you have to do on Thursday? Sure, what is about? What time does he finish to work on Thursdays, or when does he have free time? Quizás con un poquito más de secuencia. Uh-huh. Sería, what time does he finish the work on Tuesdays? Ajá. Solo que el sonido suyo tiene que ser como de que está preguntando. Uh-huh. Or then does he have free time? Or when does he have free time? Uh-huh. When does yeah
COVID de la empresa. Vaya, ahora yo soy Kevin. What do you have to do on Thursday? I check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ok, all right. Ahora vamos a practicar la conversación. Ok, la vamos a decir. Vamos a elegir a Miss Marianne y a Mr. Carlos Menjiva. Miss Marianne, she will be, let me see. She will be Kevin. And Mr. Carlos Menjiva, he will be Albert. Ok. Ok. What do you have to do on Thursday? I just check the production for new product and write report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not too sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Okay, teacher. Excellent, good job. Okay, ahora. No sé si Mr. Oscar nos puede ayudar con Miss Jennifer. Okay, Mr. Oscar will be Kevin and Miss Jennifer will be Albert. Okay. Teacher, Oscar se salió. No, he's here, Mr. Oscar Albert. Okay, perdón, tenía el micrófono silenciado. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me a favor. Usted era Kevin y yo era Albert, creo yo. Creo que lo dijimos al revés. Okay, one more time, don't worry. Vamos a iniciar una vez más, no se preocupen. Vamos a iniciar. Okay. Mr. Oscar will be Kevin y Miss Jennifer será Albert. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure.
What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, finish. Excelente, muy bien. Okay, ahora Miss Wendy Maricela y Mr. José Arnoldo. Miss Wendy será Albert y José Arnoldo. Mr. José Arnoldo será Kevin. What do you have to on Thursday? I do check the production for the new product and write a report about it. Because in it some way to help it move it, some boxer. Can you do me favor? Sure. What is about? What does Mr. Bruce have to do die days? I am not so sure. Sería, why time does it finish to work on Thursday or when does it have free time? Finish. Excellent. Thank you very much, Mr. José Arnoldo and Miss Wendy. Okay, no sé si tenemos voluntarios. Hi, teacher. Okay, Mr. Juan Francisco. ¿Alguien que le puede dar a Mr. Juan Francisco? Necesitamos un voluntario. Okay, Miss Mirna, Dinor. Yes. Okay, entonces Miss Mirna será Kevin and Mr. Juan será Albert. Okay. What do you do have to do on Tuesdays? I just check the production for your new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Finish, teacher. Finish. Thank you very much for your participation. Muy bien. Okay, una de las formas de mejorar la fluidez es practicando las lecturas. Okay. Bueno, vamos a continuar explicando también un poco sobre las WH questions. Okay. Okay, para poder reforzar esta área. Okay. Las WH questions. Okay. Y tenemos, do you need a t-shirt? What do you need? Do you need a t-shirt? Yes, I do. What do you need? I need a shirt. I need a t-shirt. I need a t-shirt. ¿Saben? Ok, bueno, acá está la diferencia entre una pregunta, una yes, no question, ok, y tenemos una WH question. ¿Cuál es la diferencia? En que en las WH questions, el que está contestando tiene que darnos más detalles de la respuesta, ok, o también tenemos la posibilidad que nos den más información. Caso contrario, las yes, no questions, ok, únicamente se limitan a ser contestadas con sí o no. Por ejemplo, do you need a t-shirt? Yes, I do, or no, I don't. Okay, y ahí queda. En cambio, si le dicen, what do you need? ¿Qué necesita? Ah, I need a t-shirt, I need a yellow one. Okay, size L or S. Entonces, con las W question, el que está contestando, tiene que darnos un poquito más de detalle o más información. Ok, esa es la diferencia. Entonces, dijimos que what
what se utiliza para preguntar acerca de cosas. Okay. Cosas, things, things. Por ejemplo, what do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? Right now we need a coffee. Okay. Aquí dice, what do you need? La respuesta es, I need a suit. Suit significa traje. Okay, suit. What do you need? I need a suit. Okay, tenemos la siguiente pregunta. What does his sister like? What does his sister like? ¿Y tiene? She likes the red dress. She likes the red dress. Dice la pregunta, ¿qué es lo que tu hermana necesita o le gusta? A ella le gusta el vestido rojo. What does his sister like? What does his sister? Ok, también tenemos, what color do you want? ¿Qué color quieres? What color do you want? Puede ser, usted puede contestar. I want a red one. Necesito un rojo, necesito un azul. I want a blue one. Ok. Entonces, tenemos ese tipo de preguntas. Las WH question. What color does Clary like? What color does Clary like? ¿Qué color le gusta a Clary? Yellow. Okay, she likes yellow. She likes yellow. What color do you want? Blue one. Okay, si le hicieran una pregunta a Mr. Oscar, what color do you want? ¿Qué color le gustaría? What color do you want? I like color black. Okay, excellent. I want color black. Excellent, one, okay. Black, black, excellent color. Okay, how about Mr. Carlos Menjivar? What color do you want? I like black. Black too. Excellent. Okay. Tenemos what size. What size es como qué medida. Okay. Qué talla. Qué talla. Size. Size. Qué medida. Qué talla. Entonces tenemos extra large. Extra larga. What size does Peter want? Qué talla quiere o necesita Peter. Peter needs small one. Necesita una talla pequeña. Entonces, la pregunta, what size, significa qué medida, qué talla. What size. Por ejemplo, si usted va a comprar un par de tenis, sneakers, usualmente le va a preguntar la talla. What size. What size do you need? Entonces dice, ah, I need a 10, 10. I need a 6, okay, 7, 8. Okay, size, recordar, es talla. Y which, dijimos en la clase anterior, que which se utiliza para... Opciones. Opciones, excelente. ¿Cuáles? Okay, ¿cuál? Okay, donde estamos preguntando por diferentes opciones. Por ejemplo, we use which to ask about choice. Utilizamos which para preguntar acerca de opciones. Por ejemplo, which coat do you need? Which coat, ¿qué abrigo necesitas? Which coat do you need? Tenemos el color café, que es brown. También tenemos el púrpura, purple. Okay, the brown one. El, por ejemplo, para decir el café, podemos agregar one al final para que suene como el café. The brown one o okay, which pants does he want? The gray ones. El gris, the gray one, the brown one. Y si dijéramos el azul, ¿cómo contestaríamos? Which pants does he want? The blue ones. The blue one. Y si le ponen a escoger
dos automóviles, pero usted le gusta el automóvil negro, ¿cómo sería? Which car do you want? The black car one. The black one. Es como que usted diga el negro, ¿okay? El azul, el morado. Teacher, pero ese complemento de one es como, o sea, ¿cómo se aplica? Porque de repente uno solo dice, the brown o the gray, pero cuando como one es como uno. Exacto, es como cuando usted dice el rosado, el verde, el morado, ¿ok? Entonces agregamos el color más one cuando nos dan opciones. Dijimos que which es para seleccionar diferentes opciones. Entonces, si no fuera un color, sino que fuera, no sé, por ejemplo, una fruta, siempre llevaría ese one. No. Teacher, una pregunta. Okay. Pero dígame. Yo he escuchado unos colores que dicen como light blue. Light blue es azul celeste. Azul suave. Celeste. Celeste, sí. Ah, celeste. Es así que se digamos, para decir colores un poco más claros. Sí, usualmente utilizan light, sky blue, okay, o light blue. Ok, entonces, perdón, acá con el which siempre tiene que poner one. No siempre. Siempre tendría que, aquí no siempre. Porque aquí la respuesta es corta, entonces como le dicen, ¿cuál automóvil quieres o necesitas? Entonces para no decir I need y no dar una respuesta larga, únicamente se refiere al color. Entonces dice, the gray one, the white one. Y si fueran varios carros rojos, por ejemplo. The red ones. Ahí le agrega la S. The red ones. The red ones. Ok. Ok, también otro ejemplo. Por ejemplo, si le dicen, usted va a comprar un apartamento, entonces usted quiere el apartamento más grande. O le dice, I need the big one, el grande. Big es grande, one, okay, big one. O si quiere el pequeño, dice small one. Ya no pronunciaría apartamento, sino que solo. Ah, exacto, solamente. Big one o small one. Exacto, el pequeño, el grande. Sí. Ya, solo entendemos que estamos hablando del apartamento, ¿verdad? Cuando nos hacen la pregunta. Ok, continuamos. Vamos a tener más ejemplo. Why dijimos que era para. ¿Por qué? Ok, para preguntar acerca de razones. Reasons. Ok, about reasons. Y usualmente se contesta con because. Ok. Por ejemplo, why do you like this sweater? ¿Por qué te gusta este suéter? Because it is new. Porque está nuevo. Because it is new. Why does your friend like those sneakers? Because they are cheap. Porque son baratos. Because they are cheap. Why do you like this sweater? Because it's new. Why does your friend like those sneakers? Because they are cheap. Entonces dijimos que el why es utilizado para preguntar sobre razones o el por qué. Y se contesta con because. Ok, ¿cómo es la estructura para formar una WH question en presente simple? Bueno, vamos a agregar, al inicio vamos a agregar la palabra, ya sea where, why, who,
la que usted desea utilizar. Después va a colocar el auxiliar, ya sea do or does. En este caso estamos utilizando do. Después irá el sujeto más el verbo en su forma base. Ok, aquí vamos a utilizar una pregunta, vamos a ver una pregunta con does. Ok, entonces la WH question es which, que es cuál. ¿Cuál suéter ella necesita? Which sweater does she need? Which sweater does she need? Se puede decir ahí the red one. The red one, exacto, el rojo. Ok, acá está la estructura de cómo formar una pregunta en el presente simple utilizando WH question. Vamos a recordar cómo se forma cuando utilizamos do or does. ¿Cuáles son los sujetos que utilizamos con do? You, I, they. We, they. Veremos. Exacto. Tenemos what, do, okay, need. Aquí puedo utilizar estos cuatro sujetos. Puede ser I, you, we, or they. ¿Cuáles sujetos o cuáles pronombres utilizamos con el auxiliar does? He, she, it. Excelente, muy bien. He, she, it. Good job. Excelente trabajo. Ok, exacto. Entonces dijimos que al inicio colocamos la WH question, auxiliar, sujeto, más verbo en su forma base o infinita. Ok, no sé si existe alguna pregunta relacionada a las WH question. Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Iniciamos con Miss Portillo Márquez. Present. Leiva Rivas. Present. Menjívar Flores. Present, teacher. Franco de Chinchilla. Present. González Valeriano. Blanco Recinos. Blanco Recinos. Jennifer Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. José Ulises Anaya Cortés. Present. Thank you, Mr. Salmerón Alas. Present. Thank you. Hernández Gómez. Hernández Gómez. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present. Reyes Abelar. Present. Argueta Pérez. Argueta Pérez. Present. Gracias. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Present. Ramírez Guevara. Present, teacher. Flores Barahona. Present.
Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present, teacher. Ok, únicamente no escuché a Miss Hernández Gómez y Hugo Alexander. Ok, bueno, ahora que tuvimos una pequeña recapitulación de las WH questions, ok, y recordamos cómo utilizar does and do, vamos a ir al siempre en el manual y vamos a realizar el ejercicio 3, exercise number 3. Ok, en exercise number 5. Ok, ejercicio 3, ejercicio 5 a la página 31 y 32. Ok. Here we go. Okay, exercise number 3 and 5, page 31 and 32. Acá tienen que ir contestando las preguntas utilizando do or does. Y en el siguiente ejercicio tienen que colocar las preguntas en un orden correcto. Utilizan también colocando el auxiliar. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí, vaya, la primera sería what do Albert have to do on Tuesday? What does sería? What does Albert? Sí, porque es Albert. Ajá. Porque Albert es he. Albert es he. Hay que responder, la verdad. Sí. Sí. Sería I just check the production. Es como el chequea la producción de los productos nuevos y realiza reportes sobre eso. Esa sería la sería primera. La respuesta. La respuesta es la primera. Sería lo que dice Albert, la respuesta de la primera. Sí, solo que tendríamos que no ponerle yo, ¿verdad? Sería él. Sí. Sí. He use check. Production. Buena pregunta. Ajá, sería he your check. He yes check. He just check. Sería él. Él solo uh-huh. revisa. Thank you.
Esa sería la, la dos. Guay. Porque Kevin necesita ayuda. Why Kevin is help? ¿Por qué Kevin necesita ayuda? Dice some boxes, mover cajas. Sería because need nada más. Because need move some boxes. No sé si. Because he puede ser because he needs to move some boxes. He needs. Ah, gracias, teacher. Move some boxes. Necesita mover algunas cajas. Because he needs some boxes. To move some boxes. Él necesita mover unas cajas. La tres. ¿Qué significa do you think is going? Think es pensar. En la tercera. ¿Quién crees que ayudará? ¿Quién crees que ayudará? A Kevin. ¿Quién crees que ayudará? Tan larga la pregunta en inglés y bien corta la sería la señora Ruiz quien le ayudaría. Mi, su mejor amigo. Su amigo. ¿Amigo qué? He your best friend. Best friends. He your best friends. He your best friends. ¿Qué hace Mr. Ruiz este Vaya. Día? Ajá, los martes. I'm sorry. Ahí perdón. Sería. ¿Cuál es el posesivo de él? He's, para decir su amigo. His best friend.
Es cierto. His best friend. His. His best. Sin el you, teacher. Sin el you, lo que pasa es que si me dice you best friend, me está diciendo que mis amigos, no el amigo, no los amigos de él. No el amigo. Entonces his. Ahí tiene que ser his best friend. Ese his está diciendo su his, amigo, pero su de amigo. Él. Okay. Vaya, la 4. ¿Qué hace Mr. Ruiz los martes? Aquí dice... I not. No está seguro. I'm not so sure. Eso pongámosle. I am not so sure. Pero no puede ser. Nos está preguntando, ¿verdad? ¿Qué hace Mr.? Estamos no seguras. Segura. No estamos seguras qué hace. No sabemos. I don't know. What time does he finish to work? And Tuesday. Entonces, ¿qué le ponemos? Yo le puse que no estoy segura qué hace. I don't know. So sure. I know. Es que si es según la conversación, esa es la respuesta que tiene. Exacto. I'm not so sure. Okay. No sé si pero quiere otra respuesta. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice I'm not so sure? Albert. Kevin. Entonces, ¿Albert o Kevin? Albert. Perdón. Entonces, tenemos sí, que contestar. Albert. Si quieren poner esa respuesta, tendría que ser Albert isn't sure. Albert isn't. Isn't or is not sure. Pero también se podría poner Mr. Ruiz check email, check report. ¿En qué pregunta, Miss? En esa, en la 4. ¿O es siempre en base a la conversación? Bueno, está bien lo que está colocando. Solo que recuerde agregar S o S al verbo cuando utilizamos terceras personas. En este caso, Mr. Ruiz sends emails. Sends emails, agregando la S al verbo send. O checks emails, revisa correos. Checks emails. Okay. Or, si igual tiene reuniones, si fuera Word, sería Words in the company. Exacto. Así. Mr. Ruiz works in the company. Okay. ¿Cuál era la otra? La 5, ¿verdad? La 5. Because he needs move some box. Mover algunas cajas. Because he needs some box. Move some. Siempre pongo el move porque es mover. Some box. Okay. Y la 3. Un libro grande.
¿Y la tres? Yo creo que es que no está seguro, creo que es la respuesta. To help keep. Y no sure, creo que es. I am not so sure. ¿Cómo piensa ir él? ¿Piensa ir a ayudar a Kevin? En esa respuesta tendría que decir, he is not sure. Ah, verdad que sí. He is not sure. Porque estamos hablando de él. Uh-huh. Not sure. Thank you, teacher. What that Mr. was doing Thursday. Bye. Entonces el número 4 si nos queda. He checked the production for the new product and write a report about it. Hola. Sí. Te escucho. ¿Qué decía? Disculpa. La número 4 si nos queda. He checked the production for the new product and write a report about it. Creo que sí. Mr. Rist es siempre Albert. Mr. Ruiz. Ya me confundí. No, esa es esta la que le acabo de decir, que es la 1. Sí. Ajá. Porque es Albert, ¿verdad? Sí. Es que Mr. Ruiz es como que es otra persona independiente a ellos. Porque le o sea dice que para que, Mr. Ruiz es... ¿Qué Mr. Ruiz tiene que hacer ese día? Yo no estoy seguro, le dice. Entonces, ¿qué hará Mr. Ruiz el jueves? A la persona no tendríamos que agregarle una S. No sé, pregunto. House. White No, yo creería que es no. Es que estas ya están dadas, o sea, no podemos modificarlas, pero veamos. Va. Where she processed. Uy, esa está. Where she processed the payment. Where she. Process the payment. Yeah, where she process payment. Es donde ella procesa los pagos. Sería exactamente como está ahí estructurada. Sí, lo fui a... Creo que ahorita está el teacher. Have a question. Con respecto a la, en esta parte donde tenemos que formular la pregunta. Bueno, según lo que usted nos había dado en la clase, después de la why a question, se supone que utilizamos el do o el does, pero uh-huh. En este caso no los utilizaríamos. ¿Qué pregunta es? Está en la... En el ejercicio 5 de la página 32. Sí, sí, ejercicio 5. ¿Qué pregunta? Página 32. Number 2, por ejemplo, segunda. Ajá, en la segunda. Why Kevin need help? Esa. No. No, sería where she process. Ah, sí, exacto. Tienen que agregar el do or does. Por ejemplo, where. En la número uno sería why does he have a meeting?
En la número dos sería where. Dígame. Había entendido que como aquí dice, que are question with. Ah, pero con las palabras proporcionadas. Sí, pero hay que agregarle el auxiliar. El auxiliar, bueno, y sí. Ok. Vale, entonces sería where does she process the payment. Gracias, teacher. Claro que sí. Gracias. Hey, entonces sería where does she process Ingrid. The payment? Sí, en la dos, sí. Sí. Hello. Ah, hola, teacher. Hola, teacher. Alguien me convocó. Sí, sí, sí. Las tres. Dígame. Sí. Tenemos una duda en la con respecto a la pregunta 4 de la página 31. Página 4, página 31. Pregunta 4, página 31. Uh-huh. Esta. Dígame. Vaya, bueno, aquí estamos claros los tres que vamos a usar does. What does Mr. Wilson first? Exacto, así es. Pero para en la respuesta teníamos una discusión. Dígame. Porque yo decía que si respondíamos en tercera persona, íbamos a responder he doesn't know sure. Entonces, vaya, digamos, pero, usted lo que me quiere decir es que si él, lo respondió. Él no está seguro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el verbo que utilizamos para decir ser o estar? El verbo to be. El verbo to be. Entonces, en ese caso, vamos a... Ajá, yo le dije que sería he isn't so sure. Ajá, he isn't sure. Ajá, eso le dije yo, no, que la respuesta no se puede responder porque no sabemos la actividad del señor Ruiz. Si supiéramos la actividad, sería de otra forma la respuesta, pero como el párrafo nos dice de que Albert no sabe. Ajá, o si quieren utilizar do or does, tendría que ser he doesn't know. Él no sabe. He doesn't know. Ajá, esa sería la opción usando does. ¿No? He doesn't. He doesn't know or he is not sure. Uh-huh. He doesn't know. Espérate, cheque. Ahí independientemente se das. No poner sure, solo no. He doesn't know. He doesn't know. Uh-huh. Que él no sabe. He doesn't know. Que es casi lo mismo. Que es, ajá, exacto. De no estar seguro o no saber. Entonces esa era la duda que teníamos de que... De esa respuesta. Ok, bien. Gracias. Bueno, pues hoy podemos continuar. Entonces estamos bien ya con todas las cuatro. Sí, pero la 32 también, entiendo yo. También. De verdad. Es que escuché 31 y 32. Sí, todos son. Bueno, entonces. En ese ejercicio hace falta el auxiliar. Tienes que colocar las palabras en orden y agregar el auxiliar. Ajá. En la siguiente página. Exacto. Entonces sería why does have a meeting, ¿verdad? Why does he have? Sí.
does. He has a meeting. Las, y también tenemos que responder, tenemos que crear la respuesta. No, solo la indicación dice create question with the word. Sí. Entonces sería el siguiente word. Puertas. Cipros. ¿Das sería? Sí. Sí, es das. Sí. La tres sería das también, ¿verdad? Das. What does? Sí, es la misma. Ingrid, ¿tú? Sí, le pone nombre en vez de... El otro sería das. Das. Employee. Employee, ¿qué es? Employee. Empleado. Y adquirir es adquirir, ¿qué? Vale, con eso sí estamos listos, ¿no? Ajá, eso, ya está. Entonces todas quedan dos. Sí. Sí, prácticamente. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Finalizaron, ¿verdad? Yes. Sí. Sí. Excelente. Finish. Finish, teacher. Y vamos a responder las últimas. Y vamos últimas. A responder la parte 5, el ejercicio 5 de la página 32. No, no. Hola. Únicamente colocarlo en... Solo la pregunta. Sí, solamente la pregunta. Vale. Aprovechemos que Ticha nos consulta. Veamos la... ¿Cuál es la que nos teníamos? La número 4. 4. Y la otra de la 3, no. De Ingrid. Ah, sí, la del 3 que aparecía ahí. El... Pero que en la 3 no iba a quedar... What do... What do Ingrid on Wednesday, teacher? ¿Quién es el sujeto en la oración? Ingrid. Ingrid, ok. Entonces, Ingrid pertenece al das. Entonces, exacto. Entonces, la pregunta tiene que ir con das, porque Ingrid es ella. Ella en inglés es she. Y das se utiliza con he, she, it. Okay. Pero gracias. En el caso del tú que da aquí en las palabras para formar la oración, ¿en qué orden quedaría? Veamos. Es que eso nos confundió, Ticho. Y prácticamente son como que sobrarían palabras. No, no tienen que sobrar. Tienen que agregarle. Ajá.
La número 3 tendría que ser What does Ingrid do on Wednesday? Aquí sería el 2. La número 1 sería Why does he have a meeting? Okay. El número 2, Where does she process the payment? Payment. No, el número 3, What? What does Ingrid do on Wednesday? Excellent. And number 4, When? When does employ acquire the raw material? The raw material. Ok, muy bien. Y así es como se formarían las preguntas. Ok, okay. Gracias. Gracias. Creo que ya solo me va quedando un grupo para que finalice. Ok. Ok, we are back. We are back. Bueno, en esta parte vamos a ir primero al ejercicio 1 y primeramente tenemos que escoger cuál es el auxiliar que debemos de utilizar. Ok. Does. En cada pregunta. Por ejemplo, what Albert. Albert se refiere a él. Él. A él. En inglés es he, ¿verdad? Okay. Sería what does, este lado. El auxiliar, correcto. What does have to do on Thursday? La número 2, se refiere a Kevin. A él. Exacto. That. Does. Why does Kevin need help? Número 3. Who? Do. Exacto. Do. Who do you think is going to help Kevin? La número 4, what? What does Mr. Ruiz? What does Mr. Ruiz do on Thursday? Excelente. Ahora vamos a ver la respuesta que ustedes colocaron. What does Albert have to do on Thursday? Yo le puse, he checked the production for the new product and write a report about it. Okay. He checks what? Sorry, the product. The product. Okay, he checks the product. Excellent. Bien. Different option, una opción diferente. ¿Alguien tiene algo diferente? He write a report. He write or he writes? Writes. He writes a report. Excellent. Vamos con la número 2. Why does Kevin need help? Because he needs to move some boxes. Excellent. Because he needs to move some boxes. Okay, excellent. Because he needs to move some boxes. La número 3. Who do you think is going to help Kevin? Mr. Ruiz will help. Okay. La número 4. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Move some boxes. Perdón. Okay. De acuerdo con la lectura, dice. He is not sure. He is not sure.
He doesn't know. He doesn't know. He doesn't know. Exacto. He doesn't know the answer. Él no sabe la respuesta. O no está muy seguro. He is not sure. Ok, ¿alguna pregunta en el ejercicio 3? Sí, porque en la 3 es do y no does. Sí, ¿quién le ayuda a Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Porque la pregunta se la está haciendo a usted. Ah, como ¿quién le ayuda a Kevin? ¿Quién crees tú? ¿Quién crees tú que ayudará a Kevin? Ah, ok. Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Gracias. ¡Con un loco! Any other question? Ok, continuamos con el siguiente ejercicio. Ok, acá teníamos que crear la oración. Y teníamos que escoger el auxiliar también. ¿Cómo sería la número uno? Why does he have a meeting? A meeting. Excellent. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Okay. La número dos, number two. Where she process the payment? Where does she process the payment? Excellent. Where does she process the payment? Excellent. Muy bien. Vamos con la número tres. What does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesday? Bien. What does Ingrid do on Wednesday? Y la número cuatro. When do employees actually run material? Okay, when this does employee. When does employee acquire the raw materials? Raw material is materia prima. Raw material. Y adquiere, o no sé acquire. Adquiere. Acquire. Adquirir. Acquire. Mm-hmm. Acquire. Excelente. Acquire. Materia prima. Entonces recapitulamos. La número uno, why? Does. Why does he have a meeting? Number two, where? Does he process? Excellent. Number three, what? Does Ingrid do on Wednesday? Excellent. Four? When does employee acquire the right material? The raw material. Excelente, muy bien. Entonces, ya sabemos cuándo aplicar do or does en las preguntas. Ok. Pensemos en una pregunta utilizando does como auxiliar. ¿Cómo podríamos formular una pregunta utilizando does? Una pregunta utilizando does.
Pero siempre con la W question. Exacto, Miss. Which does he play instrument? ¿Podría repetirlo, por favor? Which does he play instrument? The instrument. Me está preguntando como qué instrumento toca, ¿verdad? Ajá. Which, okay. Which instrument? Which instrument does she play? Excellent. Much play. Better. Okay. Which instrument does she play? Okay. Where does she run? Where does she run? ¿A dónde corre? Sí. Excelente. Where does she run? Muy bien. Si quisiéramos preguntar a dónde vive ella, ¿cómo podríamos hacer? Where does she live? Where does she live? Si queremos preguntar a dónde recibe clases de inglés. Where does she receive English class? Okay, where does she have English class? Have. ¿A dónde? Tener. Muy bien, ahora preguntas utilizando do. Do. What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Where... ¿Por qué viniste tarde? Why do you come late? Come late. Why do you come late? Bien. Do you speak French? Excellent. Oui, je parle français. Bien. Which language do you speak? Which languages do you speak? Excellent. Duani and Julio go to the gym. Pero esa es una afirmación, dice. No es como pregunta. Ah, entonces pregunta tenemos que agregar el auxiliar do or does y WH question. Sure. What time does Carlos start to class? Excellent. Muy bien. Sure. Miss Wendy. She does the laundry on Saturday. Está bien. Okay, pero tenemos que cambiar la pregunta porque me está diciendo una afirmación. Preguntemos ¿cuándo hace el laundry? ¿Cuándo lava la ropa? ¿Cuándo hace el laundry? ¿Cómo se te podría decir? Ajá, por ejemplo, ¿cómo se dice cuándo? When. ¿El auxiliar para ellos? They. Do. Ok, they. When do ellos? They. When do they? Do laundry. When do they laundry? ¿Cuándo lavan la ropa? When do they do laundry? ¿Y la respuesta sería? He does. Me dijo que el fin de semana. Oh. She does. Yo le pregunté, o sea, she does the laundry on Saturday. Ok, muy bien. She does laundry on Saturday. ¿Sí? ¿Sí está bien? Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, la última práctica para la WH question, que esa la vamos a realizar en grupo. Ok, para terminar de aprender las WH questions. Ok, voy a dejar este link por acá, si alguien me ayuda.
Thank you very much. Ok, y en este ejercicio vamos a completar los espacios con WH questions. WH questions. Por Dios, perdón. Lo vamos a hacer en grupo, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, ¿y vos? Very good. Espera. Voy a abrir el link. Okay. Para que empiecen. Empiezo por esto. Que ya me perdí. Okay. I'm ready. La pregunta. ¿Están listos? Hello. Hola. ¿Están listos ya? Sí, sí. Ok. Más o menos. Vamos a ver. ¿Ya tienen abierto el link? Sí, 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 ya lo tengo. Sí. Vaya. Tenemos la pregunta al lado izquierdo y una posible respuesta al lado derecho. Entonces, en la primera dice: tenemos que hacer what. Tenemos que usar what, where, when, how, how. How much, how many, how old. En la primera creo que debe que decir what is your hobby. ¿Cuál es tu pasión? What is your hobby? ¿Cuál es tu hobby? Uh-huh. Drawing, creo que es dibujar. Aquí tenemos the did you like last year? Work, que es, debe que ser donde. ¿Dónde tú vivirás? ¿Dónde vives el año pasado? Pero, ¿dónde vives el año pasado? Sería where. Sí. De verdad que está. Sí, ahí está. En mi pantalla no la miraba, pero hoy sí ya la miro. Ah, pues tiene toda la razón. Es ya la vi. How much? How many? How many? How many? How many? How many? Abajo está, o menos lo había visto. Number five.
is that man at the door? Oh, why? Es como, ¿qué hace ese hombre en la puerta? O algo así. No, como ¿quién es? ¿Quién es? Who sería is who? That man in the door? Sería who. ¿Quién es? Sería who. Uh-huh. Sí. Who is that man at the door? El otro es, ¿a qué horas irás al club? Sí, ahí sería what time, entonces, ¿verdad? Uh-huh. Aunque no está esa, pero usémosla, ¿verdad? What time. What time do you go to the club? Mm-hmm. Is to feel this service. La otra es what? I said a what, right? Ah, no. Do you feel? How? Sería how. How? How do you feel? How do you feel? How did you feel yesterday? How do you feel? How did you feel yesterday? What did you sister? Es como cuánto está preguntando la edad de tu sister. ¿Cuántos años? How old? How is your sister? She's 11. How old is your sister? How is your sister? La otra sería what, como porque está llorando o no. Ajá, sí. La otra es Will you return? ¿A qué hora vuelves? ¿Cuándo? ¿When? Where? ¿O cuándo regresa? Es when. When. Creo que when es cuando. Sí, when. Nos faltan un montón. Sí, bastante.
ustedes. ¿Cuántos libros has comprado? Oh. ¿La 11? Sí. ¿Cuántos libros has comprado? Sería... How? No. How many? Uh-huh. How many books have you bought? Chile, 3 books. Sí. La otra es... All. El es tu... No. 45. Como la edad, ¿verdad? Is too dark. Is too dark. Es como, pero por la respuesta dice que tiene 45. Sí, no sé, no se distingue, porque puede ser what is your dad? ¿Cuál es tu papá? He is 45. Oh, pues le voy a preguntar la edad. Ajá. Usted no dice nada, no, no, no es así, así. Sí, la edad le está preguntando. Pues, uh-huh. All. Oh, all. Este, all, all. Ajá, how. How old are you? ¿A qué horas empieza el concierto? Algo así es la otra. Will the concert start? Sí. What sería? ¿O no? What will the concert start at 7 p.m.? Estoy de como, ¿qué horas? Ajá. Entonces sería... ¿Cómo a qué horas es? Sí, porque no le podemos poner what, porque ¿qué será concierto? Sí, es cierto. No pongámosle oh. Oh. Al nombre, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? How. How. Pero no está uno que diga what time. ¿Va? No. How old. So está how many. Sí. No, no es el que how many es cuántos. Pongámosle para mientras. La otra es, ¿quién está jugando con el perro? Sería. ¿Cuándo? No, ¿quién? Ah, pues sería who. Uh-huh. Who. My friend Tom. Démosle. ¿Qué ve? La 15. Uy, ya no está sacando.
Ok, ¿cómo estuvo el ejercicio? Hola, ahí estuvo. Algo fracasado. Ay, no hemos terminado, teacher. Ok, bueno, vamos a continuar en la clase de mañana. Sé que está un poquito largo y no podemos terminar. Así que vamos a tomar la asistencia y vamos a continuar el día de mañana. Ok, vamos a tomar la asistencia. Comenzamos con Miss Portillo Márquez. Voy a pasar lista. Leyva Rivas. Menjíbar Flores. Present, teacher. Franco de Chinchilla. Present. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Ramírez Guevara. Present, teacher. Flores Barahona. Martínez Alfaro. Ok. Present. Muy bien. Bueno, sí, ahora le corresponde a Mr. José Ulises Anaya Cortés. Ok, los demás, nos vemos en la siguiente clase. Ok, have a good one. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Ok, no sé si me logra escuchar, hola. Mister. Sí. Bueno, esta sesión, Mister, es para que usted pueda solventar alguna duda que tenga con respecto al tema gramatical o alguna sugerencia que usted tenga. No tengo. Bueno, quizás solo en esa controversia que tuvimos de la... pero es que dependiendo a quién va dirigida la pregunta. La respuesta, ¿verdad? Ah, sí, sí, exacto, mister. Ajá, porque como teníamos una pregunta con das, entonces para mí fue bien contradictorio como responder una pregunta con das, pero is. Pero hoy me di cuenta que sí se puede. Lo que pasa es que como en la lectura estaba que no decía, ¿verdad? Pero también podíamos utilizar does. Por ejemplo, con decir que él no sabía. He doesn't know. O he isn't sure. Dependiendo del contexto de la oración en este caso. Porque si nos hubieran dado una respuesta concreta, hubiéramos dicho, he works, he plays, he... send reports y diferentes actividades que puede hacer. Ok, bueno, Mr. Ulises, si durante las sesiones existe alguna pregunta, no dude en solventar, y si necesita una sesión uno a uno, con mucho gusto la podemos agendar más adelante si surge alguna pregunta. Está bien, me parece. Ok. Que tenga una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios. Gracias igualmente. Adiós. Bye bye.